Empecé en el INSA en el año 2000. Soy de un pueblo del norte de Córdoba que se llama de Anfunes. En ese momento quería estudiar pintura y justo encuentro un artículo de la revista Nueva que hablaba del IUPA, INSA en aquel momento. Entonces me interesó, me llamó la atención el lugar y me vine, me anoté, mandé una solicitud para la beca de vivienda en la Ciudad de las Artes, me aceptaron y a partir de allí, bueno, me mudé acá a Roca y comencé la carrera de artes visuales en el IUPA. Siendo alumno, formé parte de un grupo de artistas que se llamaba Estudio 13. Este grupo organizaba clínicas de obras con artistas y críticos de Buenos Aires. En todo ese tiempo nos fuimos consolidando como grupo y empezamos a participar en otros proyectos. Fuimos a Arteba en el año 2005 en el Barrio Joven. A partir de allí es como que tuvimos una inserción pequeña en el ámbito de críticos y de artistas de Buenos Aires. Entonces, a raíz de eso se fueron abriendo otras puertas. Terminé, me quedé un año más acá en Roca, dado que cuando empezamos a viajar a Buenos Aires nos damos cuenta de que las cosas importantes que pasaban en arte sucedían en Buenos Aires, dijimos, bueno, nos mudamos a Capital Federal para capacitarnos. Allí asistí a un taller de artes visuales, más que nada relacionado al arte contemporáneo. También tomando contacto con otros artistas, me fui después de ese taller a otro con otros artistas, compartíamos una casa, y ahí daba clases particulares y bueno, pintaba, estuve en muestras allí, después estuve en un salón. Nos cansamos un poco de Buenos Aires y nos mudamos a Córdoba Capital. Formamos un grupo con otros artistas de Río Negro y de Buenos Aires. Yo veo que los artistas del interior tienen algo particular en relación a los artistas de Buenos Aires, como una especie de plus en cuanto a la fuente creativa, ¿no? Por ahí el artista del interior no está tan intoxicado de fórmulas estéticas o de ecuaciones que te permiten llegar a ciertos resultados. No es el caso de todos los artistas de Buenos Aires, pero en general se ve como un hilo conductor en ellos, ¿viste? Como la ciudad trasladada a las obras casi. Yo ahora que doy clases, me acuerdo mucho cuando yo estaba estudiando y me resuena mucho lo que yo quería, lo que yo deseaba, lo que yo soñaba y entonces trato de situarme en esa posición y de practicar, o sea, de estar activo en la profesión. Conozco las limitaciones, conozco los sueños y como alumno que fui, trato de también de ser un buen artista para poder ser un buen docente. El alumno lo exige, el alumno para mí se plantea, me parece que se plantea cuál es su arte, qué es lo que produce, cuál es su camino recorrido, o si ya no recorre ningún camino también. Sí, me exige ser mejor, ¿no? Seguir pintando, seguir progresando, para yo poderles transmitir a mis alumnos la información, los conceptos de la mejor manera y desde un sentido artístico.